Como su nombre indica, los viñedos de la Ribera del Duero serán los protagonistas de una nueva jornada de caza, teniendo como especie principal al jabalí. Los cazadores ya están llegando hasta las instalaciones, donde se van a celebrar el sorteo y, como no, el desayuno antes de empezar la jornada. Hay mucha densidad de hembras, hay guarros de todos los tamaños, además de haber guarros adultos, bastante importante porque aquí no se montea. Quiero que por favor, pues, seáis responsables a la hora de disparar con el cupo que os he establecido e intentéis tirar sobre aquellos cochinos que consideréis que merece la pena. Hoy esta mancha es mucho más grande que las habituales aquí, o sea, se va a montear cerca de 400 hectáreas. Soy 15, los puestos ya os digo que no vais a ver, probablemente se crucen los cochinos entre puesto y puesto, pero he preferido que eso sea así para que estéis totalmente seguros, porque la finca es muy llanita, casi todos los puestos os va a dar la sensación de que son cortaderos, pero que no son cortaderos porque la finca es plana, y tenéis vegetación a un lado y vegetación a otro, y prácticamente pues serán tiros cortos, prácticamente casi de cortadero. Pienso que no se me queda nada más en el tintero. Desearos mucha suerte a todos, os pido muchísima prudencia, sobre todo con aquellos que vais dos al puesto, y lo dicho, ¿no? Que seáis respetuosos, sobre todo a la hora de disparar, y intentemos pasar un día bueno sin ningún altercado ni ningún descalabro de cochinos. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Como bien ha explicado el organizador, nos encontramos ante una mancha que no se ha cazado nunca y por lo tanto no hay experiencia en cuanto al comportamiento de los animales. Por eso el sorteo de puestos es una aventura ante lo desconocido. En la que vamos a cazar hoy no. Parece que las expectativas son buenas, ya veremos a ver. Nos han dicho, ya estamos preparando la munición, porque nos han dicho que seguramente en cuanto lleguemos al puesto ya tengamos los bichos por ahí corriendo. A ver si tenemos suerte. Sí, han bajado el monte ya todos. Que se dé bien, ¿eh? Que nos divirtamos y que no haya ningún problema de ningún tipo. Muy bien. Muy bien. Le acompaña, parece, y aquí estos dos artistas van a ser los que tienen suerte hoy. ¿Está claro? Los tajones que tendrán más de 25 años. Tengo toda la clase de zajones, pero estos para las monterías que tú no te mueves del puesto vienen muy bien porque es como una mantita, lo cual te protege del frío, y a la vez si tienes que salir a algún guarro por las jaras y por todo, pues también es te va protegiendo de las jaras, e inclusive pues si un guarro te pudiera arremeter, pues también es más duro, ¿no? Y es una tradición que tengo, y de los cazadores que somos también un poco supersticiosos, pues bueno, tengo tres o cuatro zajones de muchos estilos, pero este es el que lo tengo porque me da muy buena suerte. A esta primera hora, la niebla parece querer hacerse notar, pero las predicciones meteorológicas indican que a medida que avance la jornada, el sol hará acto de presencia. Esperemos que se cumpla. Bueno, los veo un poquito cerrados. Ahora hay que tener mucho cuidado con los vecinos y habrá que estar muy atento, intentar aprovechar todas las oportunidades que nos da el campo. Así que a ver qué tal nos portamos hoy. También parece que hace buen día, nos va a respetar, un poco nublado, pero bueno, habrá que aguantar. Estos son los días de caza, un día te hace bueno, otro día te hace malo.
Así que a ver qué tal, luego última hora contaremos a ver qué tal se nos ha dado el día. Un Blaser R8 de calibre 8x68. Como se puede comprobar, el tiradero es muy complicado, por lo que hoy hay que afinar mucho y estar muy rápido. A vista de pájaro podemos observar con mayor detalle los tiraderos de la Mancha. Hoy será todo un logro poder formar un buen plantel al final de la cacería. De la buena puntería y del buen hacer de los cazadores depende. No tardan en dejarse ver los primeros marranos. Se espera que crucen y son hembras, por lo que se decide no disparar. Son los primeros compases de la montería y hay que esperar a que aparezcan los trofeos. El paso de las posturas es incesante, la Mancha está cargada de caza. A Gonzalo le entra este zorro y no duda en disparar la primera pieza de la jornada, aunque esta no cuenta en el cupo del día. Primer intento de esta postura, pero se falla el disparo. Thank you.
bonito lance este macareno que lo ha dejado en el sitio. Son muchos los jabalíes que han cruzado y se ha esperado el ansiado macho, que por fin ha entrado. Esta vez no se ha fallado. La tensión en este tipo de cazaderos es máxima y hay que estar muy alerta y no bajar la guardia. Al mínimo descuido, se cuela el macareno. Se había parado entre los árboles, pero a pesar de ello dejaba ver los colmillos, y Daniel ha intentado el disparo incurriendo el riesgo de dejar la bala incrustada en un árbol, pero ha conseguido su propósito de abatir este buen jabalí. En la mancha, como podemos apreciar, la vegetación está compuesta por pinos y encinas muy abundantes, que consiguen una espesura muy beneficiosa para el jabalí en la que encuentra su cobijo. Estaba seguro, chaval. En el último instante ha sido alcanzado y que en su huida, herido, ha vuelto hacia el cortadero.
escucha el hijo de puta. Sí, sí, se ha quedado ahí. Yo cuando he dado la vuelta he visto que era... Gonzalo está siendo paciente y está sabiendo esperar. Y está obteniendo su recompensa con otro buen marrano. Ya me escucha el guarro parándose por el monte. Cuando ha salido la raya, bueno, pues con dos tiros nos hemos hecho con él. A ver si sigue así la mañana. El último que ha pasado allí también era bueno. Macho es, parece. Se había parado antes de cruzar y ha dejado ver los colmillos. Y Gonzalo no ha dejado pasar la oportunidad de cobrar otra buena pieza. Sin duda está disfrutando de una magnífica postura, que también la está haciendo buena con su acierto. Digo, macho, ¿eh? No, tiene una boca. Sí, pero bueno. Madre mía. Vaya rato. Qué hecho, güey. Ahora mismo sí, madre mía, qué pasada. Cuando le he visto de cara. Cuando le he visto de cara, me salía la vela. Otro, es un perro. Thank you.
Que la mancha está llena de jabalíes es una realidad de la que estamos disfrutando. Y cuando el perrero va solo sin perro es porque estos están cazando. Sin duda una señal de que hay caza tras las que correr. ¿Cómo vais? ¿Y dónde estoy yo? Tú entra por ahí, pero entra un poco y quédate parado. Qué bueno. Que viene un guarro, y ha dicho, Dios, qué guarro, Quieto, no te muevas. Buen disparo entre el monte, ya que no iba a romper al cortadero. Ese tercero ha entrado por aquí, acaban de pasar los perros a la mancha de atrás y nos ha entrado aquí por detrás del puesto, no te escucha, un poquito a trote, y le he conseguido meter dos tiros y nos hemos quedado con él. Así que bien, otro macho, hemos tenido suerte. Estaba herido y ha querido arrancarse. Por eso hay que estar muy atento y en guardia. Este macho iba en medio de la sombra, pero no ha pasado desapercibido para Gonzalo, que ha conseguido abatirlo. Estamos mirando para otro lado y empieza a entrar una pelota con un montón de cochinas. Me ha dado por mirar y en medio iba un macho. Y ha sido un yo que se le he visto, digo, voy a tirarle. Y pum, y nos hemos arrimado y otro macho. Cuatro machos llevamos ya hoy. A ver si nos hacemos con el quinto. Este puesto también suma, aunque en esta ocasión sea una hembra. Ahí está el cortadero, ¿no? Sí. Cuidado, está parpadeando aún tú, ¿eh? No, ves, está muerto. Está muerto. Gonzalo ha tenido un puesto excepcional, acompañado de su buen hacer. El resultado no puede ser mejor. 5 piezas de cupo, 5 logradas y todos machos de boca. Hay otro ahí. Ah, pelazo, tío, qué bonito son. Buenas, pues estamos hoy aquí en la finca Los Viñedos y bueno, este es el magnífico resultado de hoy. Hemos tenido mucha suerte, hemos elegido muy bien, no nos ha faltado la entrada de cochinos, o sea, toda la mañana un constante ritmo de cochinos y bueno, hemos elegido bien en lances sueltos, lances a la carrera, envueltos en pelotas,
una raposa a primera hora de la mañana también, que se la ha encontrado, la pobrecilla. Y bueno, este es el gran día. La sonrisa lo dice todo. Esta postura también se lleva dos buenos trofeos en la mochila, además de disfrutar de muchos lances en la jornada. El plantel de la Montería es un fiel reflejo de la jornada, con un total de 72 jabalíes abatidos, con 5 oros, 9 platas y 7 bronces. Un día para recordar y, como no, poder repetir en próximas temporadas.